Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a realizar un espectro de audio en After Effects adaptado a cualquier canción que ustedes quieran. Bien, lo primero que tenemos que hacer es arrastrar el mouse hacia este cuadrito, dar clic derecho y nueva composición. Aquí tenemos que fijarnos en los parámetros que hay. En este caso lo voy a dejar en HD y aquí donde está esta duración ponemos la duración de la canción. En este caso la voy a poner en 1 minuto porque eso es para la prueba. Y lo voy a dejar en color negro. Damos clic en aceptar y se nos creará la composición. Nos volvemos a ir al mismo cuadro, damos clic derecho y le damos en importar. Importamos la canción, en este caso voy a importar esta que es para la prueba. Nos vamos para acá hacia este cuadro de abajo, damos clic derecho, damos en nuevo, damos en sólido, dejamos esto tal cual como está, lo ponemos en color negro y le damos en aceptar. Creamos el sólido negro. Después nos vamos hacia este otro cuadro y aquí escribimos degradado. Y este que dice degradado 4 colores. Lo arrastramos hacia el sólido negro 1. Configuramos los 4 colores como nosotros queramos. En este caso voy a configurar los colores a mi manera, pero ustedes pueden poner los colores que ustedes quieran. Estando en el proyecto, en la composición, creamos otro sólido negro. Escribimos aquí espectro. Y este que dice espectro de audio lo arrastramos hacia el sólido negro 2. Y nos saldrán estos parámetros. Nosotros tendríamos que configurar a nuestra manera todo. Para que el espectro de audio se mueva al tono de la canción, aquí donde dice capa de audio, tenemos que ponerlo de sólido negro 2 a el nombre de la canción. Luego de haber arrastrado la canción de la composición hacia el proyecto. Y empezamos a configurar todo a nuestra manera. Y bien, luego de haber configurado todo a nuestra manera, lo que tendríamos que hacer es irnos hacia el proyecto y donde dice cola de procesamiento, nos metemos en esa ventana y arrastramos la composición hacia la cola de procesamiento. Donde dice composición 1, damos un clic y ahí elegimos donde queremos que se nos guarde el video. Y damos clic en procesar. Luego de haber procesado el video, estará en la carpeta donde nosotros elegimos, en este caso yo elegí el escritorio, y el video quedará pesando muchísimo porque After Effects renderiza en un formato muy pesado. En este caso lo que yo hago es irme a otro editor que yo tengo, en este caso Sony Vegas, y le pongo la canción, ya que a veces After Effects no re-renderiza con la canción. Está el movimiento del espectro de audio, pero no está la canción. O sea que si nos vamos a otro editor, lo que tenemos que hacer es importar el video, importar la canción y pegar el video con la canción y quedaría perfecto, que es lo que estoy haciendo en este momento. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya funcionado. Recuerden dejar un like, suscribirse, darle clic en la campanita y nos vemos en el próximo video.